La deserción escolar es un problema multifactorial en todo el mundo y se define como el abandono de las actividades educativas antes de completar algún grado de estudios. En México, derivado de la pandemia de COVID-19, se registró por 2 años un alza en los índices de niños y jóvenes que tuvieron que dejar sus estudios, de acuerdo a la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, ECOVID-ED 2020. En la medición del INEGI que analizó el ciclo escolar 2019-2020, 738,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 3 a 29 años no concluyeron sus estudios, en buena parte debido a situaciones económicas derivadas de la crisis sanitaria. Fue en el nivel medio superior en el que se registró el más alto número de jóvenes que no terminaron la escuela en el ciclo 2019-2020, con 3.6%. Seguido de la secundaria con un 3.2%. Para incentivar la continuación de los estudios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, existen a su alcance sistemas de clases a distancia. Una alternativa es la preparatoria abierta, que ofrece flexibilidad en horarios para personas de todas las edades que deseen completar sus estudios de bachillerato, incluyendo aquellos con discapacidades, privados de libertad o que viven en el extranjero. También se cuenta con la prepa en línea SEP, un bachillerato que ofrece educación no escolarizada en 2 años y medio, con 23 módulos, mediante una plataforma virtual que permite aprender en un plazo fijo acorde al calendario escolar oficial vigente. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoce diferentes opciones para evitar la deserción escolar en México, con alternativas flexibles para retomar los estudios. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Estamos con ustedes en televisión, continuando con nuestra transmisión que ya habíamos iniciado a las 9:30 en redes sociales con el tema cómo retomar mis estudios de educación media y educación básica, media superior. Si por alguna razón, la que ustedes quieran, interrumpieron su educación, ya no siguieron estudiando la secundaria, ya no terminaron su prepa o su bachillerato, ¿qué les parece si como propósito de nuevo año retomamos esa parte de nuestra formación como personas, como profesionales que queremos ser en la vida, tener una carrera y nos hacemos el firme propósito de terminar, de continuar? Hoy les vamos a hablar de las opciones que hay. No necesariamente hay que ir de manera presencial a las aulas, a retomar las actividades, los horarios habituales que se conocen. Hay opciones en línea, hay opciones de prepa abierta que nos van a permitir en 2 años, 2 años y medio, terminar nuestra preparación de educación básica y de educación media superior. Esta mañana nuestros invitados nos hablarán de ello. En unos momentos se los presento. Agradezco a Jimena Raya, Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y Diana Laura, que ya nos ha compartido sus testimonios y lo que nos han querido contar acerca de su preparación en prepa en línea, por ejemplo, y la edad en la que están iniciando y retomando sus estudios. Diana, ¿cómo estás? Hola, Lupita, qué gusto estar un jueves de Sociedad Más aquí con todos ustedes. Y así como decía, sí, ya hay mucha gente que nos ha estado compartiendo que tiene 45 años y está estudiando la prepa en línea. Entonces, ustedes que ya nos están viendo aquí en La Señal Abierta, también comparten sus testimonios, sus preguntas a nuestros especialistas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Estamos en el centro de contacto con la audiencia, en el 55-51-66-4000. Pueden compartir el programa en sus redes sociales para que más personas se enteren de este tema tan importante que estamos hablando el día de hoy. Y también estamos en la aplicación 11 Más para que la descarguen en su teléfono y para que puedan ver este programa en vivo. O si tienen alguna duda para verlo después, también lo pueden ver y toda la programación del 11. Y aquí vamos a estar, como siempre, muy pendientes de todo. Muchas gracias, Diana, y también agradecer a Blanca Andrea Miranda Tena, directora general del Bachillerato de la SEP. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos también. Jesús Eduardo Pérez Buendía, director general del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea, SEP. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Lupita, Diana, Andrea. Muchas gracias. Ya estábamos compartiendo con las personas que nos siguen a través de las redes sociales la importancia que tiene el no abandonar nuestra idea de continuar nuestra preparación.
Nos gustaría, si ustedes quieren en casa, compartirnos por qué en algún momento tuvieron que abandonar sus estudios, las razones que sean, por qué los quieren retomar, de qué manera los quieren retomar. Y hablemos de esto, ¿por qué se abandona a veces la escuela, la preparación? ¿Cuáles son las razones? Sí, pues mira, el abandono escolar es un problema que tiene muchas causas en su origen. Entre las principales son razones económicas. La gente tiene que trabajar y entonces no le queda tiempo para estudiar en un plantel presencial. Claro. O era lo tradicional. La otra es que de pronto tienen hijos, los jóvenes empiezan a tener hijos, entonces cambia radicalmente su situación familiar, su situación de vida. Otras es por cuestiones de migración, tienen que moverse, cambiarse, entonces dejan la escuela que tenían de origen, si se van a otro país por trabajo o a otro estado, entonces después es más difícil retomar. Otra de las causas también nos hemos encontrado es que hay personas con, digamos, estilos de aprendizaje o capacidades de aprendizaje diferentes que no se acoplan a los sistemas tradicionales de educación, entonces buscan otras alternativas y en ese tránsito lo dejan. Hay muchas causas, cuestiones económicas asociadas a la escuela, pues hay algunas, problemas incluso hasta de bullying que se han llegado a presentar. Hay algunas personas que en su momento sintieron que el plan de estudios no correspondía con sus intereses y sus necesidades. Lo bueno de esto es que cada vez hay mucho más opciones con diferentes programas, con diferentes modalidades, que brindan la oportunidad a todos aquellos que encuentran su espacio dentro del bachillerato. Me encanta la palabra que utilizas, que es alternativas. Ya nos dijiste las razones por las que muchas personas, hombres, mujeres, a cualquier edad, abandonan sus estudios, no continúan con su secundaria, con su prepa, con su bachillerato. Pero la oportunidad está aquí, hay alternativas, se las vamos a seguir compartiendo. Pero también este sondeo que hicimos entre quienes nos siguen en redes sociales sobre por qué la importancia de retomar los estudios. Vamos a escuchar y a ver sus comentarios. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿por qué es importante que las personas retomen sus estudios? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Yaneli Jaimes. Muchas veces tiene que ver con méritos personales. Es parte de continuar creciendo en determinado campo laboral o poder realizar metas establecidas. David Marmolejo. Porque la información es poder. Cuanto más se sabe, menos se desconoce. April Jaimes. Creo que independientemente del fin para el cual sea utilizado el estudio, es innegable que te abre la mente de mil maneras. Aspiras a mejorar en muchos aspectos de tu vida y nunca es tarde para seguir aprendiendo. Sabina Gore. Por bienestar mental, satisfacción personal, porque no todo está dicho en la vida de cada uno y el estudio es una herramienta más para enfrentarla. Lilia Galicia. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. Sabias palabras y muy motivadoras. Sigo actualizando mis conocimientos. María Romero. Retomar los estudios es verdaderamente importante para aquellos que, por alguna circunstancia, se vieron obligados a abandonar su educación. Es una asignatura pendiente que se tiene consigo mismo, inclusive para tener mejores oportunidades laborales y económicas. Agradecemos mucho su participación, seguimos recibiendo sus comentarios y miren, si fue por motivos de salud, por cuestiones económicas, por cuestiones de que me casé y tuve que ponerme a trabajar, ya no terminé, pero yo tengo la idea de ser doctor, ser médico, ser abogado, se puede retomar la actividad escolar, ya sea en línea, ya sea abierta, aquí les vamos a platicar de las opciones. Y también queremos darle la bienvenida esta mañana al panel de invitados a Rocío Carmona. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Agradecida por la invitación. Gracias. Psicopedagoga y maestra en gestión académica y políticas educativas por la UNAM. Y vamos a seguir retomando nuestro tema. ¿Por qué creen que es importante que pues ninguna persona, que por las razones que ya nos han expresado en las redes, deba de pensar que hasta ahí llegaron, que es su límite, que ya no pueden continuar sus estudios? Maestra.
Un mensaje importante, Lupita, es que el aprendizaje que obtenemos en la escuela, ya escuchábamos a nuestro especialista también, que se construye en la escuela, siempre va a ser un recurso. Claro. Un recurso para afrontar la vida de diversas maneras. Te da un margen de maniobra a tu aprendizaje. Entonces, el volver a la escuela, el retomar un plan, naturalmente nos implica un desafío, pero los beneficios son incalculables, Lupita. ¿Qué les podríamos decir, por ejemplo, acerca de la importancia que tiene, pues, que no pensemos, y lo decíamos hace un rato en redes, que la edad es un impedimento para retomar los estudios? Sí, en realidad, pues estudiar puede ser algo que se vuelva un cotidiano, un constante en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Adquirir conocimientos, bueno, por supuesto pensamos en una formación que tenga estas características, digamos, formales, pero adquirir conocimientos es algo que hacemos todo el tiempo. O sea, las personas están buscando conocer sobre lo que les interesa. Entonces, retomar la formación siempre amplía la posibilidad del conocimiento y las opciones de vida. Porque puede ser que en este momento esta es mi realidad, esto es lo que yo estoy haciendo, uh-huh. pero no es la única posibilidad. Y entonces, la adquisición de ese nuevo saber me puede permitir ampliar mi panorama y entonces saber que puedo tener otras opciones de vida o que puedo acceder a ellas y que en realidad, bueno, requiere un ejercicio, ya lo mencionábamos antes, de disciplina, uh-huh. de establecerse metas, pero que son alcanzables siempre, ¿no? Sin importar que tenga Así 25, es. 40, 60 años, puedo volver a estudiar, retomar mi escuela, y me validan mis estudios anteriores, por ejemplo, en el caso de que ya terminé mi secundaria y quiero continuar con mi bachillerato, pero eso fue hace 20, hace 15, hace 30 años. ¿Cómo es mi inicio nuevamente para retomar mi prepa o mi bachillerato? Tendrá que ver con en qué momento lo uh-huh. interrumpí. Existe, por ejemplo, para las personas que migran, siempre la revalidación de estudios, o para personas que interrumpieron su bachillerato de una modalidad uh-huh. y quieren continuar uh-huh. en otra, solo deben, bueno, es necesario solicitar la revalidación, que es un trámite que se puede hacer por internet, se recoge ese certificado, esa constancia de revalidación, y con ella se pueden continuar los estudios. La edad no es impedimento, en realidad, bueno, hay algunos mitos sobre que la mente ya no tiene la misma capacidad, uh-huh. ¿no?, para adquirir conocimiento, eso solamente son mitos, las personas pueden adquirir conocimientos en el momento que lo deseen, entonces pueden volver. Si interrumpieron sus estudios y no continuaron con la certificación, pues habrá que reconocer o investigar en qué momento me quedé y cuál es el trámite que necesito para continuar con mi formación. Entonces, y siempre en las páginas de cada uno de los subsistemas, dependiendo lo que yo cursé, existe las opciones y la información para que esa persona pueda solicitar el documento que sea necesario y pueda continuar con los estudios. Se pueden revalidar los estudios, no importa si fui a la prepa 2, a las 5, a las 7, llegué al segundo año, interrumpí, puedo revalidar mis estudios y reiniciar ya sea en prepa abierta o prepa en línea para continuar mi preparación. En el INEGI siguen muy de cerca también la medición de la deserción escolar. Escuchamos a la maestra Norma Luz Navarro Sandoval, directora de Diseño Conceptual de Encuestas Tradicionales y Especiales del Instituto. La pandemia por COVID-19 ha dejado una huella en la historia reciente y surge la pregunta, ¿cómo impactó en el ámbito educativo? La maestra Norma Luz Navarro Sandoval, directora de Diseño Conceptual de Encuestas Tradicionales y Especiales del INEGI, comparte detalles sobre el seguimiento que realizó esta institución en relación con este tema. Ante esta situación, el INEGI realizó dos ejercicios estadísticos durante el periodo de pandemia con la intención de conocer sobre el acceso y la permanencia de la población en edad escolar en el país. En específico, la población de hasta 29 años de edad.
La primera encuesta, que fue la medición del impacto COVID-19 en la educación, la ECOVID educativa en el 2020. Y la segunda fue la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia de la Educación, la ENAPE 2021. Y sus resultados se publicaron el 29 de noviembre del 2022. Los principales resultados de la ECOVID educativa, por ejemplo, de 2020, de los 54.3 millones de personas de 3 a 29 años de edad que se estimó en el país. Según la COVID, el 60.6%, 32.9 millones, se reportó como población inscrita en el ciclo escolar 2020 y 2021. El 10.8% indicó que la razón de no estar inscrita en ese ciclo escolar fue la pandemia, el COVID. Conforme a la ENAPE y al levantamiento del año siguiente, se estimó una población de 55.3 millones de personas de 3 a 29 años, y de ellas se estimó que el 59.6%, 33 millones, estaban inscritos en el ciclo escolar 2021-2022. De la población que no estaba inscrita, el 5.8% dio aún como motivo de no inscripción la pandemia o el COVID. Sobre la deserción o abandono de los estudios, de acuerdo con los resultados posteriores a la pandemia, las personas encuestadas abordaron otros aspectos que, si bien algunos son derivados de la pandemia, otros tienen que ver con cuestiones personales, de acuerdo a la maestra Norma Luz Navarro. En el grupo de 12 a 14 años, más o menos en la edad de asistir a la educación secundaria, el 94.2% estaba inscrito en ese ciclo escolar, estamos en el 2021-2022, y el porcentaje de los que no estaban inscritos, la razón principal ya obedeció a otros motivos, ya no se señalaba la pandemia como un motivo para no estar inscritos. Por ejemplo, en esa edad ya el 33% señaló que era más falta de interés o aptitud para la escuela y el 28.1% era por falta de recursos. Los datos nos ayudan a tomar decisiones si quieres dejar de ser parte de esas cifras que abandonaron los estudios por las razones que sea una de ellas la pandemia. Es importante retomarlo, es el momento. Volvemos. Un estudiante, un maestro y un libro pueden cambiar al mundo. Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz y activista por la educación de niñas y mujeres. La preparatoria abierta y la prepa en línea son un servicio educativo disponible para quienes buscan iniciar, continuar o concluir la educación media superior sin importar edad, condición física o social. Adolescentes, jóvenes o adultos, hombres o mujeres que quieran retomar sus estudios están viendo el programa correcto esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Está la prepa en línea, la prepa abierta y las opciones que da la SED de ellos. Seguiremos conversando, pero también queremos responder sus dudas, Diana. Sí, Lupita, las personas la verdad es que nos están dando bastantes testimonios. Nos dice José Antonio Espinosa: yo también estudié en la prepa en línea SEP y me pareció bien padre. También estudié en la secundaria abierta en el INEA, que también me pareció muy padre. Angie R. nos dice: existe un ADM de SEP y ya muchas universidades tienen sistema en línea y varias totalmente gratis. Yo lo dejé por acoso escolar, por parte de compañeros y maestros. Años después decidí retomar mis estudios. Ahora soy profesionista y es importante no rendirse. Muchas gracias, Angie, por tu comentario. Victoria Claudia nos dice: yo inicié mis estudios a los 35 años. Estudié mi bachillerato en el CETI-5 en el sistema abierto. Me gustó estudiar y pude concluir mi licenciatura y mi maestría. Sueño realizado. Y este de Alex, que me gustó mucho su comentario, dice: wow, viendo los comentarios es motivante para mí. Claro. Yo terminé mi preparatoria
Ahora tengo 36 años y quiero terminar mi licenciatura en educación, pero me da un poco de temor. Entonces, la gente ahorita que nos están dando todos sus testimonios y nos están diciendo, sí están motivando bastante a otras personas a continuar sus estudios. Y Gloria Jiménez, ella nos pregunta, hola, buenos días, mi hijo tiene 29 años y solo quedó pendiente con una materia. ¿Se puede revalidar para terminar su bachillerato? Nos dice Adriana Arana, yo voy a empezar a revisar los requisitos para estudiar francés. Antes he estudiado en el CENLEX y en el CELE y ambos son maravillosos. Por falta de tiempo, de incompatibilidad con otros estudios y después trabajo, lo he dejado pasar. Y uno de los propósitos de este año es inscribirme en presencial, porque es un deseo que tengo desde que estudiaba el bachillerato y por tiempo, dinero o otra vez por trabajo o por dedicarme al hogar nunca lo he podido continuar. Pero es cosa de cambiar la mentalidad y decir, sí da tiempo, sí hay posibilidades. Además, es maravilloso estudiar porque te conviertes en una mejor versión de ti mismo. Muchas gracias, Adriana, por tu comentario. Y nos pregunta Carla González, ¿las modalidades que están presentando, ahorita las que estamos hablando, son gratuitas? Y José Manuel Aguilera, desde Barranca del Muerto, dice, ¿qué diferencia hay de la preparatoria abierta de otras modalidades de educación media superior? Les invito a que sigan pues, participando, a que nos sigan compartiendo sus experiencias. La verdad es que no hay edad para dejar de estudiar y para retomar sus estudios. Y la verdad, Lupita, es que sí, estamos teniendo muy buena participación. Qué bueno, porque aquí nos da gusto. Está llegando el mensaje que queremos para que ustedes que nos están viendo retomen sus estudios. La pregunta que nos hacen, a los 29 años debió una materia, abandonó el bachillerato, ¿puede revalidar dónde se quedó? Sí, en realidad, lo que hay que identificar es qué tipo de bachillerato es el que cursó, sería lo, ¿no?, de la media superior, porque puede ser el bachillerato general o el tecnológico, el agropecuario, ¿no? Se hace una solicitud de revalidación y ahí hay que valorar si puede regresar a la... Bueno, en este caso ya no puede regresar al escolarizado, pero podría hacer, por ejemplo, en prepa abierta el módulo que le falta y concluir su media superior. Bien, háblanos, Eduardo, de las opciones. Terminé ya mi secundaria, quiero seguir mi prepa o mi bachillerato. ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, en la media superior en México tenemos al menos tres tipos de bachillerato diferente, que es el bachillerato general, que es un bachillerato propedéutico para iniciar estudios de educación superior, es su principal objetivo, aunque también tiene algunos elementos de formación básica o elemental para el trabajo. Después viene el bachillerato tecnológico, que son bachilleratos que, además de dar una formación general del bachillerato, dan una carrera técnica o opciones de titulación técnica. Es el bachillerato tecnológico. Hay diversas carreras, desde refrigeración hasta computación, ¿no? O sea, comunicación, lo que sea. Son carreras del tipo técnico. Y el profesional técnico, que básicamente lo ofrece CONALEP, que es muy parecido ahora ya a lo que es un bachillerato tecnológico, pero sin embargo tiene mucho más carga hacia lo tecnológico, hacia la formación para el trabajo. Pero también da ahora un certificado de bachiller. Entonces, ahora ya todas estas opciones permiten estudiar una licenciatura o una ingeniería o insertarse al mundo del trabajo. Estos son los tres tipos generales del bachillerato. Ahora hay modalidades. Hay modalidades presenciales, hay modalidades virtuales, hay modalidades a distancia o no escolarizadas. Dentro de las modalidades presenciales, por supuesto, tenemos el bachillerato que todos conocemos, el CETI, el CEBETA, los CEP, los centros de bachillerato, la UNAM, el Politécnico. Es decir, hay muchas opciones escolarizadas que están pensadas principalmente para los jóvenes entre 15 y 18 años, los que están en la edad típica de cursar el bachillerato. Esas son las modalidades presenciales. Las modalidades no escolarizadas las podemos tener virtuales o simplemente no escolarizadas. Una modalidad virtual es la de prepa en línea y la otra no escolarizada es la de prepa abierta. Incluso también hay modalidades mixtas que algunos subsistemas también ofrecen, en donde algunas veces tienen que ir presencial y otros momentos lo hacen desde su casa. Entonces, es decir, hay una amplia gama de opciones. Las opciones que estamos aquí presentes son pues desde bachilleratos presenciales, que ofrece la Dirección General de Bachillerato, o bachilleratos virtuales, que ofrece el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, pero hay una amplia gama de modalidades y de opciones educativas. O sea, no importa si tengo nada más dos días trabajo,
hasta los fines de semana. Por ejemplo, en prepa en línea, el 60% de nuestros estudiantes trabajan, 65% tienen hijos, más o menos el 60% son mujeres que están, pueden ser que se encuentren en alguna de estas condiciones. Tenemos más o menos como 6.000 o 7.000 estudiantes que tienen alguna discapacidad. Entonces, puede ser que por cualquier motivo no puedan ir a un plantel o no hayan ido a un plantel presencial cuando les tocaba, cuando eran jóvenes, ahora pueden hacerlo. En las modalidades no escolarizadas, que son mucho más flexibles, no es necesario acudir todos los días a alguna clase. Muchas veces sí se ofrecen estas clases o sesiones que se quedan grabadas y el estudiante las puede revisar cuando las necesite. Muchos trabajan toda la semana y le dedican jueves, viernes, sábado, domingo a realizar sus actividades y entregarlas. Por ejemplo, en el caso de prepa en línea SEP, tenemos como fecha límite el domingo a las 11:59 de la noche para que puedan entregar las actividades asociadas a la semana en curso. Y ya de la siguiente semana iniciarán con otro bloque de actividades y así cada mes, cada módulo. Entonces, en realidad, da la flexibilidad de que pues organicen sus tiempos, sus horarios. Claro. No importa si trabajan en la mañana, si trabajan en la tarde o todo el día, hay quien lo hace en donde puede, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, preguntaban, con prepa abierta? La diferencia con la prepa abierta es una modalidad hiperflexible, digamos, en donde los estudiantes pueden decidir qué módulos o qué materias van a pasar cuando ellos quieran. Es decir, no tienen que cumplir con un tiempo fijo establecido, ¿no? Ellos pagan su examen, lo estudian y lo presentan. Si quieren, pueden recibir asesorías, si no, no. Y ellos van presentando su examen o sus exámenes al ritmo, al tiempo que quieran. Si quieren hacer 10 en un mes, lo pueden hacer. Si pueden hacer 10 en 10 años, los pueden hacer. La diferencia con la prepa en línea, aunque el plan de estudios del sistema modular es muy parecido, la diferencia con prepa en línea es que sí es una secuencia escolarizada. Es decir, tienen que ir haciendo el módulo 1, luego el 2, el 3, y terminando uno, iniciar el otro. De tal manera que en 2 años y medio tienen que concluir su bachillerato. Es como una escuela, como un bachillerato normal, pero de manera virtual. Entonces, tienen diferencias principalmente con los sistemas escolarizados. Una es el sistema modular. Por ejemplo, tanto en prepa abierta como en prepa en línea, el sistema modular no es una materia como tal. Son un módulo comprende 5 áreas del conocimiento. Y de hecho no tenemos, por ejemplo, matemáticas como tal, sino tenemos, por ejemplo, un módulo que se llama algoritmos y representaciones simbólicas. Otro que se llama estadística en fenómenos sociales y procesos naturales. Entonces, no es nada más ver matemáticas, no es nada más ver estadística o cálculo, sino que en cada uno de los módulos se interconectan 5 áreas del conocimiento: ciencias sociales, naturales, experimentales, humanidades, matemáticas, comunicación y lengua. En cada uno de los módulos se tratan de interconectar estos conocimientos para que el conocimiento sea mucho más significativo, que tenga una correspondencia mucho más directa con las experiencias que ya tenemos en nuestra comunidad o en nuestro trabajo, que sea mucho más útil. Así están concebidos los módulos. Esto es una característica que se comparte en prepa abierta y en prepa en línea, solo que en prepa en línea sí tienen que ir mes con mes aprobando y tienen además siempre el acompañamiento todo el tiempo de figuras educativas como asesores virtuales, tutores escolares, supervisores de acompañamiento y mejora educativa, asesores de la didáctica del conocimiento, monitores de la práctica tutorial, asesores tecnológicos, asesores de control escolar. Es decir, es una escuela como tal, ¿no? En donde te puedes acercar al departamento de tutoría si tienes un problema emocional, te puedes acercar a control escolar para resolver un trámite. Es una escuela, ¿no? Y hay el apoyo permanente. El además, apoyo permanente. Prepa en línea, 2.5 años, prepa abierta, los que necesites, de acuerdo a tus actividades. Vamos a escuchar a la maestra, a Alina Ruiz, que nos va a compartir también parte de lo que ha significado. Es un testimonio que tenemos de una joven de Guadalajara, atravesó problemas económicos y ahora, pues, de alguna manera lo superó, resolvió y decidió continuar con sus estudios y de esta manera nos comparte su experiencia. La escuchamos y regresamos. LINEA ofrece servicios de alfabetización primaria y secundaria para mayores de 15 años que no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios básicos, a lo que se le denomina rezago educativo. Entonces, una vez que cumplen 15 años,
ya no pueden incorporarse al sistema escolarizado y entonces entramos nosotros y los atendemos. Tenemos 4 modalidades de atención. Una modalidad es presencial a través de libros con asesores en espacios de línea. Otras 2 son a través de exámenes, un examen de diagnóstico para ubicar en qué nivel de estudio se puede encontrar la persona y que no empiece desde cero, sobre todo si tiene algún estudio previo en primaria o secundaria. La tercera modalidad es el examen de reconocimiento de saberes, que a través de una guía reconocemos su experiencia y su conocimiento previo. Puede tener capacitación laboral y eso le permite incrementar su calificación, resuelve su guía, si considera que está listo, presenta un examen, si considera que necesita información adicional, se le proporciona asesoría y cuando esté listo presenta su examen. Y la cuarta es la versión que tenemos en línea, que es la plataforma Aprende INEA. Esta plataforma es para primaria y para secundaria, para personas que tengan un conocimiento básico tecnológico y acceso a un dispositivo electrónico, un celular, una tableta o una computadora. Nuestro primer egresado de la plataforma en línea de Aprende INEA fue una persona trabajadora migrante mexicana que vive en Estados Unidos. Él le dedicó, porque la plataforma nos permite identificar en qué momentos ingresa y cuánto tiempo está en la plataforma. Él estudió sábados, domingos y ahora sí que días festivos porque se atravesó el 1 de mayo. En 3 meses terminó su primaria y su secundaria, de manera constante los fines de semana dedicados, ¿no? Por supuesto, una persona que tiene menos habilidades tecnológicas puede llevarse un poco más de tiempo, pero no más allá de 6 meses. En el caso de la plataforma en línea. Con los exámenes depende muchísimo del bagaje que traiga cada persona, revisa su guía y puede solicitar su examen en cualquier momento del mes en el que se haya inscrito sin mayor problema. En el caso de la vía presencial, sí calculamos de 4 a 6 meses por nivel educativo. Finalmente, quisiera invitar a todas las personas que requieran los servicios del INEA, de alfabetización, primaria y secundaria, y que incluso puedan continuar sus estudios a nivel media superior, que se acerquen a los más de 60,000 puntos que tiene el INEA para atenderlos. También tenemos atención en plazas comunitarias en los Estados Unidos, en más de 250 plazas, y con la plataforma Aprende INEA desde cualquier parte del mundo. Más adelante les vamos a compartir el testimonio de Alina. Ella, por razones económicas, no pudo continuar, retomó sus estudios. Ahora lo que escuchamos fueron las opciones que ofrece el INEA y es muy interesante saber que incluso puedes estar fuera del país y puedes seguir con tus estudios, retomarlos. Si estás a lo mejor visitando a alguien en el extranjero o te fuiste como esta persona migrante por razones de cambio, tuviste que emigrar para ir a trabajar y terminó su escuela, tiene su certificado y tiene tanta validez como podría haber sido si hubiera continuado con la modalidad escolarizada, que eso es fundamental. Estás fuera, puedes seguirte preparando. Así es, Lupita. Y algo que también observamos son personas mayores participando en primaria, en secundaria. Y hay que comentar que en su salud mental también tiene un efecto el regresar a la escuela. Hay una cuestión que le denominamos plasticidad cerebral y el hecho de que tú estés en contacto con aprendizajes nuevos, con desafíos, hace que prolongues la salud de tus habilidades cognitivas. Es decir, el cálculo, la planeación, el hecho de recordar palabras, tu vocabulario, esos son beneficios que también un desafío como este de regresar a la escuela te pueden dar. Y además en el ánimo de las personas adultas mayores influye muchísimo el poder tener alguna actividad, el ver cómo ellos pueden... Yo me imagino una persona que aprende a leer y escribir y por primera vez puede leer y escribir lo que anheló en algún momento de su vida. ¿Qué logro? A una edad más avanzada debe de sentirse uno, pues no sé, debe ser una satisfacción enorme, ¿no? Claro, aunada a esta garantía de que preservas por mayor tiempo tu autonomía, ¿no? Tu autonomía y la salud de tus habilidades cognitivas. A los jóvenes, ¿qué les decimos a los chavos que, pues, por la razón que tú quieras, abandonaron? Sobre todo lo vimos en pandemia, ya no quisieron o ya no pudieron regresar. Sí hay un hecho,
Esta flexibilidad es una realidad, ¿no? Ahora uh-huh. tenemos esta posibilidad de semipresencial, presencial, en línea, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que le tenemos que dedicar tiempo. Eso nos va a exigir hacer un plan, dedicarle un momento. Sí, si bien ahora tienes esta flexibilidad de que no es ir a la escuela, que lo puedes hacer en sábado, domingo, días festivos, eso es muy bueno, pero no implica que no va a requerir un esfuerzo, Lupita. Uh-huh. Entonces, este esfuerzo sí, sí hay que contemplarlo. Hay que ver en tu cotidianidad, en las actividades que tú realizas, cómo vas a integrar este nuevo proyecto. Le vas a tener que dedicar tiempo y esfuerzo. Pero yo sí resalto esta parte. Aprender, obtener un grado educativo siempre va a ser un recurso para afrontar de manera distinta las situaciones que te va a poner la vida. Ahora, ¿cómo dejamos también los pretextos? La pandemia, pues ya nos dijeron las autoridades de salud, sigue el virus circulando con otras variantes, ya no estamos en una situación de encierro, de aislamiento, de no contacto físico. Entonces, digamos que por ese lado ya no tenemos que decir, no, pues es que ya tengo uh-huh. que estar aislado, ya no puedo convivir, está, si quiere, la opción de prepa en línea, la prepa abierta, continuar. Hay que vencer esa apatía. ¿Por dónde empezamos? Bueno, hay una serie de prejuicios, pero también hay realidades que las personas se enfrentan, ¿no? Uh-huh. Entonces, reconocer cuáles son las condiciones en las que me encuentro y cuáles son las necesidades que requiero para poder reincorporarme al sistema educativo, pues debe ser como un, o puede ser un planteamiento que se hagan las personas. Uh-huh. Identificar cuál es esa resistencia que se tiene uh-huh. a regresar, porque cada persona encuentra las razones que tiene para continuar o para dejar la escuela. Entonces, poder identificar eso y que sepan que en el sistema educativo público, pues tenemos una serie de herramientas, de estrategias para acompañar a las personas. Por ejemplo, quienes estuvieron toda la generación de estudiantes que se incorpora a media superior después de COVID, sí presenta una serie de condiciones que no habíamos encontrado en la población que no enfrentó esa pandemia. Entonces, uh-huh. también ha requerido para las instituciones hacer los ajustes necesarios para que podamos acompañarles, porque sí hay realidades, o sea, además de las dificultades personales que las personas enfrentan, pues sí hay realidades que las instituciones vamos identificando y vamos ofreciendo. Entonces, por ejemplo, en el bachillerato general reconocemos un impacto en las juventudes sobre la pandemia y entonces nos hacemos de una serie de recursos uh-huh. que les permiten continuar y que no abandonen la escuela, ¿no? Además, el Estado tiene, bueno, la beca Benito Juárez, que es cuando las razones son económicas, la beca Benito Juárez ha permitido que en este momento la media superior haya tenido un incremento en el regreso de estudiantes. Entonces, siempre hay opciones desde el Estado que buscan abatir esas dificultades que las personas reconocen como propias para no continuar con sus estudios. Vamos a un testimonio precisamente sobre cómo se pudieron retomar los estudios. Lo escuchamos y regresamos. Cuando yo decidí estudiar la prepa abierta fue porque en su momento yo hice mi examen para entrar a la preparatoria, pero al yo tener un hermano gemelo, ambos quedamos en preparatorias distintas y aparte bastante alejadas, y yo quedé en la mañana y mi hermano gemelo quedó en el horario de la tarde. Mi mamá es madre soltera, entonces por eso como que se le complicaba mucho el hecho de que cada quien estuviera en una escuela distinta y aparte con tanta distancia, porque como hermanos no nos íbamos a ver, y aparte a ella le gustaba como tener esa disponibilidad de tiempo de por lo menos ir por nosotros a la escuela o irnos a recoger y ese tipo de cosas. Entonces en su momento para nosotros fue la mejor opción hacer la prepa abierta, porque a la hora de buscar escuelas privadas pues no era costeable pagar dos colegiaturas que fueran muy costosas, mucho menos después de pagar también materiales y todo lo necesario. Entonces encontramos una escuela que te ayudaba a hacer los trámites para la prepa abierta. En esta escuela te daban las asesorías y te ayudaban a hacer el trámite. Nosotros lo que hacíamos era ir diario a clases, teníamos diferentes clases y con diferentes horarios,
y estas clases iban dependiendo de los exámenes que tuviéramos programados. Pues para mí terminar la preparatoria fue como el paso necesario para poder estudiar una carrera. Yo estudié diseño gráfico orientado a la publicidad, que es a lo que me dedico ahora y que es pues, mi fuente grande de ingresos. El terminar la prepa también me dio la opción de poder empezar a buscar mejores trabajos, porque al no tener la prepa, pues los trabajos que conseguía eran como que muy mal pagados y no eran como tan buenas opciones, por lo cual pues se complicaba todo lo demás. Uno de los buenos de las cosas que me dejó la prepa abierta fue el saber estudiar por mi cuenta. Esa parte de obligarme y tener una rutina para poder hacer mis exámenes, para poder estudiar a tiempo. Si yo no estudio, no hago mi examen y no sigo avanzando con la prepa. Entonces creo que ese fue como uno de los beneficios que me dio en cuanto a disciplina la prepa abierta. Que yo podía tener el control. Sobre todo a la hora de programar mis exámenes, si a lo mejor había una mala racha económica, yo podía meter menos exámenes y podía ir aplazando como esos estudios. En lo personal, recomiendo mucho el terminar una preparatoria o el seguir con tus estudios, ya que el conocimiento nunca está de más. Eso como lo primero, ¿no? Pero a veces el limitarnos y no estudiar una y no terminar tus estudios, lo único que hace es truncarte, porque te estás cortando tú solito como todas esas oportunidades que el mundo te da por el simple hecho de haber estudiado un poquito más. Muchas gracias por este testimonio de Alina. ¿Qué nos dicen en redes, Diana? Tengo una pregunta de una persona anónima que nos llamó y nos dice: tengo un familiar en un anexo. Él se registró en la prepa abierta, pero como está en el anexo, no pudo asistir. He escuchado acerca de la prepa en línea CEP. ¿En qué consiste la prepa en línea? Y me gustaría saber si esta prepa en línea sería una opción para él. ¿Qué le podemos decir? Bueno, aquí la opción principal es la preparatoria abierta. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en el anexo o recluidos no necesariamente tienen acceso a computadora e internet. Es uno de los requisitos para poder cursar el bachillerato en línea. Y como es un sistema escolarizado en donde semana con semana tienen que estar entregando actividades, esa no le conviene. Si no pueden entregar actividades, si por alguna razón no pueden entregarlo, puede ser que no le convenga. Ahora, ahí hemos tenido estudiantes que también están reclusos, pero ellos tienen el permiso y la asesoría y el acompañamiento para poder conectarse a internet y tener acceso a la computadora. Bien. Entonces, eso depende. Más que de nosotros, depende de las condiciones en las que esté. De lo contrario, también existe la preparatoria abierta. Incluso hay programas en donde van a aplicar. En 2020, más del 55% de la población de educación superior usó la computadora portátil para recibir clases, mientras que el 70.2% de los alumnos de primaria utilizó un celular inteligente. Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación 2021. Regresamos a Diálogos en Confianza con el tema cómo retomar mis estudios y estamos hablando, Eduardo, de que las personas en reclusión no tienen como opción la prepa en línea porque hay diferentes maneras de cursarla y quizá no tienen el acceso a los dispositivos, en fin, la opción sería la prepa abierta quizá para ellos. Así es, hay algunos programas que se impulsan desde la DGB justamente para realizar o programar exámenes en los reclusorios. Entonces, muchas veces les lleva el cuadernillo, a veces la asesoría también al reclusorio, y programan fechas específicas para realizar los exámenes. Sí hemos llegado a tener estudiantes en el reclusorio, en prepa en línea, pero tienen que tener características especiales, tener acceso a internet, a la computadora, y como siempre tienen contacto con otros estudiantes, pues necesitan tener a un asesor, digamos, que esté apoyándolos en este aspecto. También sobre la asesoría académica nos hablaba Alina y queremos saber cómo se realiza precisamente esta asesoría académica en la prepa abierta y las modalidades que existen. En prepa abierta existen centros en donde se da la asesoría. Las personas acuden a esos centros para atender las dudas que están
que se van construyendo conforme van estudiando. También está mi EVA, que es mi entorno virtual, que es todo un espacio diseñado en prepa abierta para que las personas puedan acceder a dudas, ¿no? A asesorías sobre temas en específico. Entonces, les recomiendo que ingresen al espacio mi EVA, uh-huh, en donde pueden acceder a toda la información que tiene que ver con prepa abierta. Yo nada más quisiera retomar sobre este caso que se menciona, uh-huh, en donde hubo dificultades para cursar la prepa abierta. Lo que les pediría es que si se pueden comunicar con a la dirección general, al espacio MIEVA, y ahí presentarnos cuál fue la dificultad que tuvieron para que les podamos acompañar y esa persona que está interesada en continuar con sus estudios, pues que lo haga, ¿no? Nos estamos en el interés de que pues todas las personas que quieran regresar a la formación, que les podamos acompañar con los recursos que tenemos. Lo puedan hacer. Y además la prepa abierta, nos decías, Eduardo, es incluyente para las personas con discapacidad. Ajá. ¿Cuáles son estas modalidades? ¿Qué ofrecen para ellos? Bueno, tanto en prepa abierta como en prepa en línea, de entrada el hecho de que ya no se trasladen para ir a un, uh-huh, centro de estudios o a una escuela es una gran ayuda. La otra es que el poderlo hacer a través de la computadora también les da una infinita variedad de posibilidades, pues ya hay muchas aplicaciones que leen en, claro, voz alta, que traducen, que tienen, amplían las letras, ¿no? Es decir, que hacen cada vez más grandes, dependiendo la discapacidad, pues también son muchas, pero por ejemplo para débiles visuales se hace la letra más grande o se lee, etcétera, ¿no? Y cada vez más estamos impulsando en la Subsecretaría de Educación Media Superior apoyos como lenguaje mexicano de señas o el diseño instruccional o el diseño, digamos, de los materiales, de los contenidos, se hacen también no solo para una persona que no tiene ningún tipo de dificultad de este tipo, pero se hacen también de manera alternativa, más grandes, con descripciones de imágenes, por ejemplo, porque muchas veces, uh-huh, es necesario que esté ahí la descripción, con instrucciones mucho más simples, más detalladas. Es decir, se está haciendo todo un esfuerzo para ser cada vez más incluyentes, tanto en colores, por ejemplo, que se presentan los materiales, como en tamaño de las letras, como en simplicidad de los contenidos. Pero también tenemos, como ya lo decía Andrea, el acompañamiento de figuras tutoriales, uh-huh, en donde de entrada se hace el acompañamiento para apoyarlos con, por ejemplo, la explicación de instrucciones o la explicación de contenidos, de materiales. Pero también, en caso de que fuera necesario, se hacen adaptaciones, digamos, pues necesarias, tal vez no completas de la transformación de un material, no podemos traducir un libro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero se hacen adaptaciones necesarias a las actividades o a las instrucciones, dependiendo la discapacidad o, exacto, dependiendo la situación, se hace el análisis con expertos académicos para ver qué es lo que requiere, se hacen las modificaciones, las adaptaciones, e incluso también se hacen ampliaciones de tiempo para entregas, en el caso de nosotros, que son tiempos específicos de entrega. Digamos. Entonces, que se da ese apoyo. Uh-huh. Cualquier discapacidad que se tenga, se puede cursar la prepa, ya sea en línea o abierta o el bachillerato, o hay alguna discapacidad que no te permita que puedas retomar tus estudios. Bueno, la más difícil de todas es la intelectual, por, uh-huh, supuesto, es decir, hay ciertos conocimientos, aprendizajes que se tienen que demostrar para poder obtener el grado de bachillerato, es decir, si hay... se necesita, digamos, alguna condición elemental para poder aprobar los conocimientos esperados, ¿no? Es decir, es importante tomar en cuenta eso, pero siempre existe la posibilidad de tener apoyo. Ahora, esto en las modalidades normales siempre tenemos la posibilidad de apoyar, pero hay centros especializados, hay el centro especial, los CAEDS, para atención a personas con discapacidad, bien, en donde incluso tienen lectores braille, tienen proyectores especiales, o asesores, el lenguaje de señas, o incluso se puede hacer el esfuerzo para traducir a otro idioma, a otra lengua, ¿no? Bien. Entonces, existen estos centros especializados, pero por ejemplo, si es una persona que tiene problemas de movilidad, pero que no tiene ninguna discapacidad auditiva, visual, intelectual, pues perfectamente le queda en línea, o a distancia, o la prepa abierta, ¿no? Si es una, uh-huh, persona que necesita otro tipo de apoyos con alguien de manera permanente que los esté apoyando, probablemente asistir a un CAED
sea su opción. Hay otras personas que resuelven el problema con algún programa de la computadora que les lea, que les traduzca, que les muestre en blanco y negro, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. Dependen, hay muchos tipos de discapacidad y cada una se tiene que atender de manera diferente. Y estamos haciendo el esfuerzo por poder cubrir al más amplio espectro de población, ¿no? Ahora, puede haber personas que piensen que pues la escuela en realidad, pues como que ya estoy trabajando, ya estoy ganando mi dinerito, y la verdad es que pues así como que retomar la secundaria o retomar el bachillerato, pues la verdad no me interesa. ¿Por qué sí sería importante que lo retomara, por ejemplo? Tocas un punto importante, Lupita, porque el entorno tiene mucho que ver. Uh-huh. O sea, si nuestra sociedad nos está dando el mensaje de que no es la escuela el medio para tener un modo de vida pues solvente, uh-huh. El caso de los youtubers, por ejemplo, ¿no? Los muchachos ven este tipo de realidades y dicen, pues sí, ni se necesita estudiar, ¿no? Para ganar dinero, para vivir bien. Pero hay que pensarlo como... ¿Cómo vamos a sumar aliados para esta estrategia? Y no es nada más la Secretaría de Educación Pública la que lo tiene que abordar. También los medios de comunicación tienen una parte importante. Los centros laborales también pueden contribuir. La familia. Claro, la familia, por supuesto, Lupita. Uh-huh. Si la narrativa en la casa es la escuela no sirve o la escuela sí sirve, tiene un efecto en lo que el estudiante, ya sea joven o adulto, haga de la escuela y le genera otro tipo de expectativas. La escuela nos va a demandar un esfuerzo, pero el resultado es obtener herramientas, no solamente para ganar más, sino para resolver incluso problemas que impliquen tu habilidad crítica, ajá, claro. Tu criterio, tu capacidad para tomar decisiones. Todo eso te lo da también la escuela. Entonces, la idea es aprovechen estas oportunidades, hagan un espacio para emprender este esfuerzo y a disfrutar los resultados de esta cosecha, ¿no? También nos preguntaban si tiene algún costo retomar mis estudios a través de estas modalidades, prepa en línea, bachillerato, prepa abierta. La Secretaría de Educación Pública da educación pública. Apostamos porque la educación debe ser laica y gratuita. Entonces, en realidad, los costos pueden ser más como en los trámites, en algunos de los uh-huh. trámites, pero no es una condicionante para, no es la razón para que una persona no pueda continuar. Siempre hay opciones y la razón económica buscamos que no sea el impedimento para que las personas regresen a la educación, a la formación. Oye, y pensaba, ahorita que mencionabas a los youtubers, pues no está mal ser youtuber, pero también uh-huh. hay que saber qué tipo de youtuber quieres ser, sobre qué te quieres especializar, porque sí puede ser muy atractivo, pues están en las uh-huh. redes y yo veo que les monetizan o ganan dinero, entonces ¿para qué quiero estudiar si pues yo quiero ser como este chico o esta chica o esta persona? Pero lo que acabas de decir es fundamental, lo que te da la escuela, el criterio, la preparación, la capacidad de mirar tu entorno de diferente manera, de aprender a tomar decisiones, de saber cómo orientar a tus hijos. O sea, la escuela no nada más son conocimientos de A, B, C, ajá, y uno más uno son dos, etcétera. No son solo conocimientos académicos. Es fundamental esta parte. ¿Quieres comentar algo? Sí, además, por ejemplo, tengo la fortuna de conocer a algunos youtubers. Uh-huh. Y no es improvisada su producción, es decir, tiene gente que edita video, que realiza guiones, que hace investigación, es decir, como se pudiera pensar que se hace en una televisora, por ejemplo, toda la preparación y que requiere profesionistas, también requieren profesionistas que sepan hacer eso. Un buen youtuber lo hace así, editan, graban, uh-huh. Estudian, investigan, preparan su guión. Es decir, hay un trabajo de fondo, no es nada más pararse enfrente de una cámara, se necesita preparación. Y por otro lado, un poco complementando lo que decían, hay estudios que muestran que la educación es el principal factor de movilidad social. Es decir, hay muchos otros factores que pueden permitir o impedir que la sociedad se mueva hacia mejores condiciones o grupos sociales o individuos escalen, digamos, en la sociedad. Uh-huh. Pero dentro de los que se mueven, está demostrado que entre más educación, uh-huh. más fácil es moverse o tener un mejor empleo o acceder a
a otro tipo de cultura, a otro tipo de relaciones, que también forma parte de lo que es la movilidad social, no solo el ingreso, sino, es decir, de tener acceso a la educación te permite relacionarte con otro tipo de personas que te van a llevar a otro tipo de discusiones, a otro tipo de pláticas en tu entorno, uh-huh. que te van a llevar a relacionarte de una manera diferente con tu comunidad. Eso es la movilidad social. Entonces, la educación es el principal factor que lleva a mover a las personas de una condición, por ejemplo, de precariedad a una condición, una mejor condición, ¿no? Uh-huh. Digo, hay otros factores que la limitan, uh-huh. el espacio, el territorio, la economía, es decir, hay muchos factores, pero si algo los mueve de manera ascendente es la educación. Es la educación y ahí están las posibilidades de continuarla y retomarla. Tenemos homeopatía todos los jueves, les presentamos esta cápsula y regresamos para escuchar sus comentarios y darles respuesta. Las alergias son reacciones anormales del organismo ante una sustancia o un cuerpo extraño. Bueno, en primer lugar, hay que individualizar a las personas. La homeopatía no ve enfermedades, sino enfermos. La forma como reacciona la persona nos orienta a nosotros, los homeópatas, los médicos homeópatas, visualizar o determinar qué medicamento le puede ayudar. La homeopatía sí puede retomar las alergias y darle solución a largo plazo. Hay medicamentos constitucionales que se pueden dar. Yo considero que la homeopatía sí puede curar las alergias que en ocasiones hemos visto con la medicina convencional, que es muy buena, pero que da solución momentánea a este tipo de problemas. Es muy importante que la conozcan como es, que vivan la forma como el organismo reacciona y se van a llevar muchas sorpresas agradables. La homeopatía es muy barata, puede ser en estos tiempos difíciles, tanto económicos como de cambios climáticos, puede ser la solución a muchos problemas de salud que hoy la población mexicana vive. Ahí está la homeopatía como una alternativa, cura enfermos, no enfermedades. Y hoy hablando de este tema de las alergias, compártenos de redes. Hay una persona que nos marcó, que uh-huh. no nos dejó su nombre, pero nos dice, yo soy pedagogo, me gustaría saber dónde puedo enviar mi currículum para elaborar dando asesoría en prepa en línea. ¿Se puede eso? Claro, es como en todos lados, como en cualquier empleo, es uh-huh. necesario tener el espacio abierto, el espacio disponible, que uh-huh. se abra el grupo. Pero con gusto, pues si lo envía, tenemos una parte, en prepa en línea tenemos un centro de atención, una ventanilla única, que es la mesa de servicio, en donde atendemos a aspirantes, estudiantes, instituciones, egresados. Entonces, en nuestra página www.prepenlinea.cepa.gob.mx/mesa de servicio, ahí es nuestra ventanilla única, se pueden contactar, nos pueden externar su inquietud y cargar su documento, su currículum, y con gusto nosotros lo valoramos y en cuanto tengamos una posibilidad abierta, pues invitamos, dependiendo su perfil, etcétera, uh-huh. el grupo que se abra. Perfecto, muchas gracias. Uh-huh. Ana Bastida nos dice, a mí me dieron de baja de prepa en línea de la SEP, ¿hay alguna otra oportunidad para poder terminarla? Habría que ver cuál fue la situación por la que generó baja. Como es una escuela, digamos, completa, uh-huh. hay ciertas condiciones para la permanencia. Prepa en línea es muy flexible, pero, por ejemplo, tenemos, por normatividad, hasta 5 años o 5 años y medio con la pandemia para poder concluir el bachillerato. Entonces, uh-huh. hay personas que probablemente por alguna enfermedad no pudieron continuar, no pudieron concluir. Tomamos en cuenta que prepa en línea dura 2 años y medio, pero se puede extender hasta 5 años y medio para acabar. Uh-huh. Si pasan ese tiempo, por ejemplo, y hay una razón lo suficientemente fuerte como para justificar una enfermedad o etcétera, pueden contactarse con nosotros y les daremos otra oportunidad. Hay personas que se han dado de baja por ejemplo, y está bien decirlo, por plagio,
porque recurrentemente están haciendo plagio o trampa. Esas personas no pueden continuar. ¿A qué te refieres con eso? Se roban información de otros lados y las presentan como propias. Siempre. O sea, todas las tareas son de otro, o pagan por ellas. Entonces, ese tipo de personas pues no podría continuar. Hay otras opciones en donde se podría continuar haciéndolo de manera honesta. Si ya pasaron los 5 años y medio, mi opción quizás sería la prepa abierta. La prepa abierta. Así es. Bien. Así es. Pauli González nos dice, si alguien dejó la preparatoria hace 10 años y quisiera retomarla nuevamente, ¿tendría que empezar de cero o la podría revalidar hasta donde la dejó? Sí, puede hacer su revalidación con los comprobantes de estudios que tenga, con eso hacemos una revalidación, emitimos una constancia de revalidación y entonces con esa puede inscribirse al sistema educativo que considere. Ah, perfecto. Y para terminar, Norma Angélica Camacho nos dice, actualmente tenemos una convocatoria abierta, pueden registrarse del 15 al 26 de enero a través de un enlace que dejó en nuestras redes de la prepa en línea de la SEP. Y ya con este comentario de Norma, de que dice que ahorita tienen la convocatoria, quiero mandar el testimonio de Ana, que ella dejó de estudiar la preparatoria debido a que las escuelas le quedaban muy lejos y las retomó. Vamos a escuchar qué nos dice. Realmente es un objetivo que siempre tuve, ¿no? Por X o Y razón, pues no la pude estudiar en su momento, pero pues al final es necesario, ¿no? Te lo piden en cualquier trabajo, incluso por superación personal. Entonces, por eso es que me propuse el terminar la prepa. En cuestión de personal, yo siempre he creído que es importante tener el conocimiento, no solo el papel o el documento. Entonces, por ejemplo, hay opciones que te dan, bueno, puedes terminarla en 4 o 5 meses o puedes terminarla en un solo examen, pero realmente pues yo lo que quiero es saber, ¿no? O poder decir, ah, sí, estudié la prepa. Y por eso es que me gustó la opción de prepa en línea, porque si bien no es un tiempo tan prolongado, realmente te vas con todos los conocimientos que debe de tener una persona de preparatoria. Algo que sí requiere es disciplina, o sea, disciplina porque pues no va a haber alguien atrás de ti. O sea, tú solito tienes que motivarte y ver a dónde quieres llegar, ¿no? Porque no. Pero, pues sí, obviamente también pues están tus tutores, está tu asesor, asesor virtual. O sea, hay muchas maneras en las que te apoyan, llámese por correo electrónico, por el mensajero, la plataforma. Siempre tiene muchísima información para que puedas aprender y entender y realizar bien tus actividades. O sea, realmente es muy fácil de utilizar, pero pues como todo, requiere que tú te pongas la meta y que requieras hacer, que realmente quieras hacerlo. Por ejemplo, yo trabajo, ¿no? Entonces, a veces pueden ser 8 o 9 horas, dependiendo, por ejemplo, el mes pasado, estuve trabajando muchísimo por lo mismo de que es un mes muy fuerte en cuestión del trabajo, pero aún así, pues sí te dan los tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes destinar, no sé, horas en la mañana o en la tarde, dependiendo de tu tiempo, o incluso fines de semana, dependiendo de tus descansos. Puedes alinearlo bastante bien con el trabajo. Digo, por ejemplo, salvo que se te presente una situación pues ya externa, ahí sí ya es un poquito más complicado, pero aún así existe la posibilidad de una baja temporal y aún así puedes volver a retomarlo. La prepa es un escalón que necesito para seguir y llegar a donde necesito estar. Entonces, pues obviamente tengo que hacer mi prepa, ¿no? Requiero hacerlo, no es como que diga, ay, me pesa, no. Requiero hacerlo porque quiero estar ahí, ¿no? Quiero estudiar algo posteriormente en la universidad. También hay una opción en línea, entonces yo creo que de acuerdo a mi situación actual, pues sería como la mejor opción. Todas esas personas deberían de animarse, ¿no? Sé que no es fácil, porque no es fácil. Lo más difícil de todo esto es empezar, porque dices, bueno, a veces tienes tantas cosas en contra, como el trabajo, el tiempo, en mi caso, ocupaciones como mamá aparte, o sea, mi mamá como hija al final del día. Entonces, pues son muchas cosas, pero no por eso dejamos de ser personas, ¿no? Y de querer, tenemos que llegar a algún lugar, ¿no? Entonces, pues si es parte de, pues se los puedo recomendar bastante eso, porque pues sí te apoya bastante y tienes la modalidad de hacerlo, no es tan difícil. Bien. Lo importante, como nos dicen, es empezar y para empezar, pues están las convocatorias abiertas ahorita para la prepa en línea y el bachillerato. Del 15
Al 26 de enero es cuando se pueden registrar. Para esta convocatoria, la generación 62 de prepa en línea SEP, del 15 al 26 de enero tenemos abierta. Anímense a participar. Tenemos varias convocatorias que se van a abrir a lo largo del año, entonces estén pendientes, preparen sus documentos y también prepárense mentalmente para estudiar, esforzarse y concluir el bachillerato. Perfecto, pues a partir del lunes ya está abierta la convocatoria y hasta el 26 de enero para la prepa en línea. Comentarios finales sobre el tema de cómo retomar mis estudios, por pues, favor. Pues asumir, Lupita, que el aprendizaje es el mejor modo de vida. El aprendizaje es el mejor modo de vida. Uh-huh. Por favor, adelante. Sí, reconocer cuáles son las condiciones que tengo y encontrar la modalidad, que seguramente la hay, para continuar con mi formación. Eso, Eduardo. La edad no importa, ni tampoco si saben mucho o poco de tecnología, lo van a aprender, anímense a estudiar. Y me gustaría decir también que Prepa en Línea es completamente gratis, desde el inicio hasta el fin no se paga absolutamente nada. Pues el programa se queda en redes, Diana, sí, para que lo chequen. Sí, Lupita, en redes y en la aplicación de Once Más también lo pueden ver. Y agradecer a todas las personas por su testimonio, la verdad. Desde las 9:30 estuvimos recibiendo su participación, nos quedamos con ella, con su invitación a otros para continuar sus estudios, retomarlos, es muy importante. Gracias, hasta la próxima.